estamos realizando esta iniciativa que se llama Campaña Cuarentena, Fe y Caridad, queriendo hacer eco de todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que los dos mandamientos principales son amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces, en estos momentos en que el prójimo está tan necesitado, sabemos que todo, siempre hay necesidades, ¿verdad? En el mundo. Pero en estos momentos críticos tenemos que unirnos todos para ayudar a las personas que están con verdadera dificultad, porque ahorita también estamos en el mes de mayo, que es el mes de María, y a ella le consagramos esta campaña, esta iniciativa, ¿verdad? Entonces, por eso, en este mes de mayo, nosotros, los Heraldos del Evangelio, todos los años, tenemos mucha actividad difundiendo el Rosario, y esta vez no queremos dejar de hacerlo. Entonces, dentro de esta canasta, las personas también reciben un rosario y reciben un folleto de cómo hacerlo, porque ese es el gran pedido de la Virgen de Fátima. Después de que nos ha dado una gran ayuda en esto, ¿verdad? Porque esto es bien necesario, que ahorita que no podemos salir, lo ha caído bien, gracias a Dios. La Santísima Virgen nos quiere, y nos quiere consolar, nos quiere dar fuerzas. Y eso es la iniciativa que nosotros queríamos hacer, llevar esa fuerza al pueblo salvadoreño, que ya es fuerte de por sí, pero la Santísima Virgen derrama esa fuerza que muchas veces nos falta, esa fuerza que es la fuerza sobrenatural. Yo me siento agradecida y bien por lo que nos han dado. Gracias a todos. Y ahora, gracias a Dios, estoy bien con esto. Y yo les agradezco a todos ustedes que han traído esta ayudita. Gracias. Hemos organizado varias cosas, ¿no? Entre ellas esta campaña, ¿no?, de caridad, pero también organizamos una que podemos decir que es la más importante, que es la línea espiritual, que es llevar a Nuestra Señora por los cielos de todo el país, de todo El Salvador, en helicóptero. Esto fue un milagro realmente haberlo conseguido en tan poco tiempo, gracias a almas generosas, gracias a almas que quisieron colaborar para que esta iniciativa, la gente, todos los corazones de los salvadoreños pudiesen aprovecharse, que era el mirar, el sentirse mirado por Nuestra Señora. Uno ha visto los vídeos que la gente nos manda de todos los lugares de El Salvador y uno ve realmente la alegría, la esperanza que ha llegado a las gentes, que mucha gente incluso la veía, pero veía el helicóptero y decía, ahí está la Virgen. Qué alegría ser mirado por la Virgen, sentirse protegido por la Virgen, y eso era lo que queríamos. Que la gente sintiese esa protección, sintiese esa gracia que la Santísima Virgen como Madre nunca jamás, nunca nos desampara, nunca nos deja de mirar, incluso en medio de las perplejidades, en medio de los sufrimientos, en medio de la muerte. Yo le doy las gracias porque me siento contenta porque así en esta situación que uno se encuentra, pues, está necesitado y gracias a Dios que el Señor le tocó el corazón a ustedes y ya nos repartió estos alimentos. Y así, yo de mi parte le doy la gracia. Le pido al Señor que los bendiga a todos, ¿verdad? Y que el Señor derrame bastante bendición en cada uno de los seres humanos. Y que el Señor los bendiga a todos. El Señor les va a pagar el esfuerzo de cada uno de ustedes. Sí, ahorita ya va a ser hora de almuerzo, cocinar esta sopita.